amigos, estamos con el grupo S. Pues bueno, ellos estuvieron con nosotros en esta ocasión en nuestro noveno Radiotón. Pero para empezar, necesito que se presente todo el grupo y los conozca la región de Tecamachalco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Santos, animación, voz, y pues un gusto de haber estado con todos ustedes en el Radiotón. Gracias, Radioteca. Un saludo para toda la gente bonita que nos sigue a través de las diferentes redes sociales. De verdad, agradecidos con toda la gente que nos ha apoyado en este año, y pues gracias a ustedes, porque con ustedes cerramos este año. Gracias, Radioteca. Hola, mi nombre es Ángel Campos Enríquez, toco el trombón y agradecemos la invitación a este evento de Radiotón. Esperamos seguir contando con la invitación cada año. Gracias. ¡Como que lo conozco! ¿Eh? ¿Y de este lado? Hola, ¿qué tal? Soy Eric Díaz, toco el güiro. ¿Por aquí? Buenas noches, gente. Yo soy el trompetista sabor de cumbia, Mauricio Sánchez Medina, de aquí del municipio de Quecholaca. Muy bien, ¿y por aquí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo toco bajo eléctrico. Por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Francisco Javier y yo toco las congas. Familia, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gerardo López. Junto con Emiliano Díaz, en nombre de él y un servidor Gerardo López, somos los fundadores del grupo Sabor de Cumbia SDC. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Reyes Herón. Soy segunda trompeta del grupo Sabor de Cumbia y vengo de Rafael Lara Grajales. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Raúl Reyes y estamos a cargo del timbal. Pues ahí está la presentación de todo el grupo y pues bueno, la verdad es que nosotros estamos súper contentos de haber, pues, que hayan ustedes estado en este escenario del noveno Radiotón totalmente gratis, señoras y señores. Pues su corazón altruista ha contribuido para este noveno Radiotón. Y pues, ¿cuál es tu sentir de habernos acompañado? Pues más que nada, mira, yo te diré que estamos muy agradecidos totalmente con Javi, con César, por hacernos la invitación a este gran evento. Bien, dice la frase, ¿no? Dice la frase, regala amor, regala sonrisas. Y creo que todos estamos unidos por una buena causa, nos sentimos muy bien. Gracias. No, pues muchísimas gracias. Y ya los vi que vienen muy guapos todos. Digo, en la región no siempre se ve la calidad de la presentación en los grupos, en los participantes, en los integrantes. Y ustedes vienen muy bien presentables. ¿Por qué lo hacen? Pero más que nada, lo que queremos formar aquí en el grupo, pues es de nuestra misión a nuestra visión, ser un grupo que sobresalga, ¿sí? Que sea, aparte de tener una buena música, tener que los niños se bañen, ¿verdad? Que vengan bien guapos para aquí también. O sea, la primera impresión es la que cuenta y ustedes por la imagen no van a parar. Claro que sí. Es opción de la música, que también con eso le vamos a dar con todo, déjame te digo. Y pues ya vi que mucha gente reaccionó a favor porque se pusieron a bailar. ¿Así les responde la gente en todas sus participaciones? Pues qué te puedo decir, gracias a Dios, siempre, siempre, desde que inició la agrupación, te diré que ha habido muchos tropiezos, pero que el que se aferra, mira, aquí estamos y la gente siempre nos ha respondido bien. También con eso estamos muy, muy agradecidos. Oye, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde pueden hacer la gente que nos ve a través de este video? ¿En dónde los puede contactar? Pues nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, búsquenos como Grupo Sabor de Cumbia, Facebook, en la página oficial como Grupo Sabor de Cumbia, ahí están, o les proporcionamos los números de teléfono, ahí estamos en contacto. Pues ya lo sabe, gente bonita, contraten esta agrupación Sabor de Cumbia, que la verdad traen un evento muy muy bueno, un buen ambiente y sobre todo una muy buena presentación, bastante calidad en sus canciones, en sus instrumentos. De verdad yo me quedé impresionada, traen muy buen rollo, bailan todos, me encanta verlos bailar y sobre todo que vengan muy bien presentables. Pues bueno, tu próxima presentación, ¿en dónde va a ser? 31 de diciembre aquí en San Mateo Tlaixpan. Posteriormente empezamos el mes de enero con pie derecho, nos vamos lo que es el 20 de enero, nos vamos a Tepeyahualco, el 24 de enero nos vamos a Lomas de Romero y fechas posteriores que vienen. Oye, ¿un número de teléfono? Claro que sí, al 249-116-9169 o al 249-115-3342. Ahí nos pueden contactar. Muchísimas gracias. Yo soy Rosy Barrientos para Radioteca y esto es Interacción.